queridos hermanos, con mucha alegría e invocando el Espíritu Santo nos encontramos una vez más en contacto con la Palabra de Dios. En este día, el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El reino de Dios, hermanos, entendámoslo como una realidad propiamente sobrenatural, alejada de este mundo, pues sin duda nos arroja que será algo totalmente contrario al mundo. Y esa es la gran dificultad que la extensión de la Iglesia ha experimentado a lo largo de todos los siglos, en esas constantes búsquedas de acercar el reino de Dios a todos. Se dan entonces estas contrariedades, y de modo que el cristiano como persona se convierte entonces en signo de contradicción en cualquier realidad donde vive. Es lo que Jesús nos ha presentado ahora. Dos perfiles diferentes, dice él. Juan Bautista muestra el reino de Dios de un modo muy concreto, y aquellos la categorizan de este modo. Viene el Hijo del Hombre, muestra las realidades del reino de Dios, y aquellos lo categorizan de este u otro modo. Total, dirá Jesús, solo los que tienen la sabiduría de Dios son capaces de reconocer aquellos bienes sobrenaturales que nos conducen hacia Dios. Y es entonces para nosotros constituye, sí, un motivo de esperanza, nosotros cristianos destinatarios de esa promesa de Dios, pero también constituye un verdadero reto. ¿Será que yo estoy trabajando y luchando por ganarme o por hacer visible y presente el reino de Dios en mi realidad? O de lo contrario, ¿me estoy tratando de adecuar a este tipo de postura o a este tipo de postura? ¿Qué puede ser entonces el error más común que puede cometer un cristiano en esas búsquedas de acercamiento del reino de Dios? Terminarse acoplando a un tipo de pensar o a un tipo de vivir. Pidámosle, hermanos, a Jesús que nos enseñe la verdadera rectitud, que consiste en seguir a Jesús en todo momento, independientemente las dificultades, independientemente las contrariedades, independientemente las persecuciones, nosotros mostrar a los demás una realidad, y es: el reino de Dios está cerca y estamos llamados a ganárnoslo. Que Jesús, hermanos, nos acompañe en nuestro camino y nos enseñe también a ser verdaderos cristianos. Que así sea para cada uno de nosotros.